Julio Cortázar se sorprende de esta diferencia entre Aura y Artemio Cruz, la muerte de Artemio Cruz, y le, casi le reprocha a Fuentes el exceso de realismo crítico, historia, política en Artemio Cruz, y en cambio entusiasma la dimensión fantástica de Aura. Sin embargo, como siempre pasa con Fuentes, toda su obra está llena de vasos comunicantes, ¿no? Y si lo vemos desde hoy día, la muerte de Artemio Cruz y Aura, ambas publicadas en el año 62, tienen más en común de lo que parecía cuando salieron. Quizás la edad las hace más semejantes por el tiempo que ha pasado. Pero, ¿qué es la muerte de Artemio Cruz? Un gran obituario. Es el obituario más grande que se ha escrito, ¿no? Un obituario de 400 páginas, ¿sí? Eso es porque es toda la novela, la muerte de Artemio Cruz, es sobre un día en la vida, o sea, la muerte, el último día de agonía de Artemio Cruz, en que aparecen en su conciencia toda su historia personal, que es una historia de traiciones y de abusos, ¿verdad? Entonces se convierte Artemio Cruz en una alegoría, diríamos, de la revolución fracasada o secuestrada. Y la muerte domina esa novela, y es una novela de luto, ¿verdad? Hoy día la podemos leer como una novela de luto, una novela que hace el trabajo del luto, que decía Freud, es el trabajo que hacemos cuando alguien muere. Y para despedirnos y enterrarlos, enterrar al ser querido con buena conciencia, pasamos este periodo sombrío de luto que termina cuando el trabajo de la pena se ha cumplido y nos hemos despedido finalmente del difunto, ¿no? La psiquis requiere para sanar el dolor de la muerte este trabajo de luto, ¿no? Bataille decía que el luto termina cuando tiramos el último zapato de la muerta, terrible, típico de Bataille. Ya eso es una exageración surrealista, diría yo. En todo caso, o perversa, en todo caso, Artemio Cruz se puede leer como un trabajo de luto. La revolución mexicana ha muerto, estamos de luto. Es un luto muy grande, ¿no? Muy difícil de llevar. Yo por eso digo que es un obituario, ¿no? Aura es también sobre la muerte, ¿no? O sea que hay muchas relaciones. Es una novela que no se resigna a la muerte, Aura. ¿Por qué? Porque busca un amor más allá de la muerte, lo que se llama un amor de ultratumba, ¿no? Claro que Artemio Cruz es una novela política, ¿no? es el luto de la política. Mientras que Aura es una novela gótica, entonces es la delectación en el luto, ¿no? La parte mórbida del luto. Artemio Cruz es una novela de la lucidez crítica, analítica, ¿no? Mientras que Aura es una novela de la penumbra, ¿no? No se puede ver bien, si uno entra a Aura no puede ver bien las cosas, porque todo ocurre en la penumbra gótica, ¿no? Mientras que Artemio Cruz todo ocurre en la lucidez analítica o crítica, ¿verdad? Se puede decir por eso que Artemio Cruz pertenece al lado de la luz, mientras que Aura pertenece al lado de la sombra. La luz y la sombra se requieren mutuamente para construir una mirada, ¿no? Y lo que está al medio es el claro oscuro o la penumbra, ¿verdad? Y que Fuentes trabaja sobre estas dimensiones de la mirada, lo que vemos, no vemos, lo que podemos ver, lo que creemos ver, lo que creemos que creemos ver, etc. Aura es una novela de fantasmas, ¿verdad? Gótica. Esto para empezar. Luego, también para empezar, debo decir que en este taller de lectura, que es construir una lectura, ensayar una lectura de un texto, que es un texto suficientemente breve como para una hora de lectura, se trata de empezar reconociendo que todos leemos distinto.
y que no hay una lectura que sea mejor que otra o superior a otra. No hay una lectura que sea la verdadera lectura frente a otras lecturas menos verdaderas o en busca de una verdad. ¿Por qué? Porque toda lectura es una interpretación. Leer es interpretar. La lectura no es un fenómeno natural. No es un fenómeno natural. Aprendemos a leer, ¿verdad? Y todos aprendemos distintos lenguajes cuando aprendemos a leer, aunque sea el mismo idioma español. De modo que todos leemos distinto, y esto es lo formidable, que todos leemos distinto, y todas las lecturas son legítimas, porque son nuestras. Claro, podemos tener, hay dos principios en la lectura. Uno es su pertinencia, su pertinencia. Las mejores lecturas son aquellas que son pertinentes, o sea, no son impertinentes, digamos. Pertinente quiere decir tiene un sentido de necesidad en relación al texto. Y claro, alguien puede decir, este libro no me gusta, o este libro me gusta mucho. No es una lectura pertinente, porque es una lectura que se cancela en una frase, ¿verdad? Las lecturas pertinentes son las que entran en contacto con el texto y tienen una sintonía con el texto. Y por otro lado, el otro principio de la lectura es la productividad. La lectura debe ser productiva, debe desencadenar información y debe permitir ir de una cosa a otra construyendo un edificio propio, que es el nuestro, que es el edificio de nuestra propia lectura. Entonces, por eso decimos que la lectura no es natural, sino que es cultural. Quiere decir que la lectura está situada. No es como mirar por la ventana y ver un paisaje. En la lectura hay un marco y otro marco y otro marco. Y nosotros vemos a través de marcos o formatos, ¿no? Y nuestra lectura está muy filtrada culturalmente, socialmente, regionalmente, familiarmente, educativamente, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestra lectura es una producción que atraviesa una serie de marcos y es inevitable que sea así. Es muy difícil que haya una lectura totalmente inocente y transparente. Siempre está hecha a partir de lo que tenemos como experiencia de lectores o incluso como experiencia personal. Entonces, siendo pertinente y productiva, la lectura es como un precipitado químico. La mirada en contacto con el lenguaje escrito desencadena información. Se precipita una información que no es solamente lo que leemos, sino lo que interpretamos, sentimos, pensamos, evocamos. Todo un precipitado como una piedra que cae en un lago y crea una serie de ondas, entonces la lectura es así. Y claro, lo que pasa es que tenemos que elegir un camino de leer, entonces todos elegimos un camino distinto. Y por eso en un taller de lectura, lo fundamental sería que ustedes nos digan y conversemos sobre qué ha leído cada quien en este libro, por ejemplo. Y esa es la idea, ir poco a poco tratando de organizar esa información precipitada en algunas categorías, formas, formatos, para poder compartir nuestra lectura. Lo que hay que evitar es esas señoras ricas que van a París y ven una ópera y tú le preguntas, ¿y qué tal, cómo era? Es tan maravilloso que no se puede explicar. No hay palabras para decirlo, pero algo, dígame. No se puede decir. Si lo digo, se pierde. Entonces, claro, es la propiedad privada de la emoción, ¿no? Que no puede comunicarse. Porque si se comunica ya deja de ser interesante la señora esta, ¿verdad? Pero bueno. Carlos Fuentes ha tratado de convencernos en un artículo muy importante que escribió sobre las fuentes de Aura. Las fuentes de Aura. Que esta novela tan breve viene como de 12 fuentes distintas. Ustedes pueden buscar ese artículo, se llama Las fuentes de Aura.
dice que viene de un día, una noche que fue a ver La Traviata y la ópera, y estaba María Callas cantando La Traviata al final, cuando va a morir la heroína, como todas las heroínas en todas las óperas, y está agonizando en su muerte, y que dice que de pronto María Callas cambia de expresión y se convierte en una anciana. Y Carlos Fuentes sintió un pavor al ver el arte de esta mujer de convertirse en su agonía en una anciana que iba a morir. Entonces, esa es una de las fuentes. Otra de las fuentes es los papeles de Asper, una, dice él, ¿no?, una breve novela de Henry James sobre fantasmas. Otra fuente es Rashomon, dice él, que es una película japonesa donde hay varios muertos y hay un muerto y varios testigos, y todos han visto cosas distintas, como una lectura, ¿no? Entonces dice, pero ¿cómo vamos a saber la verdad? El único modo sería llamar al muerto. Entonces viene el muerto y cuenta la verdad. Ese pesimismo popular que dice, la verdad la sabremos después de que nos hayamos muerto, ¿no? Es un pesimismo extremo, como si la verdad no fuera posible en este mundo. En todo caso, luego da varias fuentes más que ya no recuerdo. Y también menciona que en su piso, en un piso en París, donde está, donde esto lo escribe en París, hay una muchacha que él ve que pasa de la luz a la sombra y a la luz. Y cuando está en la luz, es una joven. Y cuando pasa la sombra, se ha convertido en una anciana. Y vuelve a la luz y es otra vez ella misma. Esta es la imaginación de Fuentes, naturalmente. Y no nos dice que esa es la fuente principal, pero evidentemente es la fuente principal. Entonces, mi sospecha, lectura sospechosa, es que las varias fuentes que da de Aura son para enmarcar la lectura de la novela y hacernos perder la atención sobre la dimensión biográfica del texto. Después, creo, no se lo llegué a preguntar porque es muy delicado, pero creo que esa muchacha era la chica Pellicer, que era actriz, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien sabe? Pilar, yo creo, porque es una chica que se suicidó, ¿verdad? ¿No? Pero entonces debe ser otra. Hay una chica Pellicer que se suicidó, que era joven actriz, principiante. Yo no soy, bueno, no lo puedo comprobar, pero me parece que detrás de la historia de Aura hay una historia de amor trágico del propio autor. Esta lectura no es necesariamente la verdadera, pero es una especulación, digamos. Sí. Pero Aura invita a una serie de especulaciones. El primer dato que tenemos, ese es un gran dato que tenemos, ¿no? Para leer Aura, lo que dice Fuentes sobre la novela. Mi tesis es que es un despiste para eludir algunas otras cosas biográficas. Pero en todo caso, el primer dato que tenemos para leer un texto es el título. Y la palabra aura, a ver, ¿qué significa para ustedes la palabra aura? ¿Alguien? Un sopilote. ¿Y el sopilote será una imagen de la vida o de la muerte? De la muerte, claro. Sí, tú. Para mí aura podría ser el espíritu. El espíritu, un espíritu, muy bien, un fantasma. Un espíritu o fantasma, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Una esencia. ¿Una qué? Esencia. Una esencia, sí. Una aura es una esencia, sí. Es como un reflejo de la luz. Exacto. Un reflejo de la luz, un espectro de la luz puede ser como un aura. ¿Y quiénes andan por la calle con un aura en la cabeza? Los santos. Los santos tienen su aurita, ¿no? ¿Verdad? Es también un nombre, diríamos, de aquello que va más allá de lo humano, que es como una iluminación divina, o sea, va más allá de la muerte, que es una iluminación divina que distingue a la santidad. ¿Algo más sería ahora? Un sentimiento, una obra de bondad, una obra de maldad. ¿Ah, sí?
puede ser, no conocía esa connotación, pero es una palabra bastante plurisemántica, ¿no? Creo que tiene más significados aún, ¿no? Aura también puede ser el alba, ¿no? El alba, ¿verdad? El alba. Es interesante porque el alba es una tradición literaria del amanecer, pero en este caso es un amanecer de luto, ¿verdad? No es un amanecer de vida, sino un amanecer de muerte, ¿verdad? Porque en la tradición literaria, el alba es una promesa de algo que está por empezar y pertenece al futuro. Y por eso el amanecer es la gran metáfora poética, ¿no? Nosotros tenemos una gran tradición de albas en español. En el Cid, por ejemplo, se dice: los gallos cantan en Medinaceli, en vez de decir amanece. Góngora dice, a ver, ¿quién es Góngora? No, Lope de Vega dice: el sol abre la boca y nace el día, en vez de decir amanece. Son metáforas de alba, ¿no? Y Herrera dice: rojo sol que con hacha luminosa hiendes el hondo cielo, por no decir amanece. ¿Por qué será que los poetas no pueden decir amanece? Ya que Homero, ¿se acuerdan cómo es la metáfora del amanecer en Homero? La aurora de rosados dedos. Famosísima primera imagen de la Ilíada, ¿no? La aurora de rosados dedos. Y Rubén Darío: es mía el aura de oro. Solamente Darío puede ser que el hombre es suyo, ¿verdad? Es mía. O sea, todo el porvenir es mío. El día que empiece es mío. Soy el fundador. Esta obra, en cambio, no es esa promesa del amanecer, sino el amanecer al luto, despertar y recordar la muerte. Es extraordinaria la presencia. Y es, entonces, esta primera palabra, aura, ya nos introduce al núcleo semántico de la novela, ¿no? Al hecho de que el aura que es de luto es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Porque el aura, que es el alba y es el amanecer, es el mundo al derecho. Es el mundo, diríamos, en las edades, ¿no? En las edades clásicas y populares hay un mundo al derecho, viene una crisis o un cataclismo o un partido político, pasamos al mundo al revés, ¿verdad? Dura un tiempo el mundo al revés, que es el mundo al revés es la sequía, la muerte, el luto, los malos gobiernos, la crisis, la pobreza, el hambre. Ese es el mundo al revés. Después pasa por algún acto heroico de alguien y volvemos al mundo al derecho, ¿no? Que es la abundancia, la armonía, la luz, la amistad, el amor. O sea, es un juego entre Eros y Tánatos. Entre Eros y Tánatos. Pero el aura de luto sería más Tánatos que Eros, ¿no? ¿El Eros qué es? ¿Alguien sabe qué es Eros? La vida, muy bien. ¿Qué más? El amor. ¿Qué más es Eros? Pasión, muy bien. La amistad, la sexualidad, la libido, la atracción, la alegría, todo lo que significa. El campo semántico de Eros es inmenso. Entonces, claro, cuando estamos en el mundo al revés y estamos en Tánatos, en la muerte, ¿no? Todo el Eros se ha cancelado. Entonces estamos en el mundo tenebroso, en las tinieblas. Lo que es tanático, que tiene Tánatos, que es muerte, ¿no? Lo que es tanático es lo oscuro. Lo contrario al Eros no es solamente el Tánatos, sino la melancolía. La melancolía quiere decir que el mundo es tan cruel que ha destruido nuestros deseos. Por eso que el Quijote es el héroe melancólico. Está lleno de deseos y de proyectos, pero la realidad, toda la realidad de España, todos los días lo apalea, ¿verdad? Y le desmiente sus sueños. Por eso, cuando es vencido, su castigo es volver a la Mancha. ¿Qué castigo más terrible puede ocurrir que volver al pueblo natal? Vas a volver a tu pueblo, ese es tu castigo. O sea, vas a volver. Mancha en árabe quiere decir lugar seco. Y lo literal, como decía Lacan, es la muerte, ¿no?
la vida, lo imaginario, lo simbólico, donde está el ego, ¿no? La simpatía, la empatía con las cosas. Entonces, lo melancólico es lo literal, lo mismo, lo siempre igual. Y allí donde el deseo, que es la necesidad humana de abrir un horizonte, es destruido por la realidad, ¿no? Entonces produce la melancolía. Y esta novela es también una novela melancólica, ¿no? Estamos ya entrando en conclusiones antes de entrar al mismo texto, ¿no? Pero es un poco para ahorrar tiempo y ver los escenarios más grandes, ¿ya? Hay un poeta mexicano que se llamaba Alejandro Aura, y siempre vio Carlos Fuentes Aura. Y estaba muy inquieto porque siempre, mi nombre es Aura, ¿y por qué Carlos Fuentes firma ese nombre? Entonces yo tengo que vengarme de Fuentes. Y escribió un libro que se llamaba Fuentes. Entonces Alejandro Aura Fuentes. Entonces que es el espejo al revés. Hay de todo sobre Aura, ¿no? Hasta una ópera se ha intentado hacer. Pero bueno, entonces tenemos estas pistas. Antes de seguir, ¿alguna pregunta o comentario? ¿O alguien ha pensado algo mientras hablábamos sobre esto? Estamos en los prólogos, ¿no? Sí, una gran ironía que para vengarse pone su apellido, todo lo que me parece una gran ironía. ¿Cómo otra vez? Que para vengarse de Carlos Fuentes nombró Fuentes del libro. Qué ironía, ¿verdad? Ah, sí, sí, es una ironía, ¿verdad? Sí. Con respecto a lo que mencionaba de las fuentes, de las orígenes, sí. De las fuentes, sí, las fuentes de agua. Sí. Hay un cuento de Alfonso Reyes, que era el maestro, que se, es uno de los cuentos más reconocidos de Alfonso Reyes, que se llama La Senda. La Senda, que escribió en 1912, antes de Bremont. Y es un cuento surrealista completamente y de realismo mágico social. Y ese cuento trae mucho a mí, por lo menos cuando yo lo leí, sí, que fue después de haber leído Aura. Lo primero que me recordó fue Aura. Buena observación, es otra de las fuentes posibles, ¿no? O coincidencias. Y no es raro, porque es una familia de textos. Es la familia de los textos góticos, fantásticos, de ultratumba, de luto, ¿verdad? Son todo un género literario, ¿no? Y que también le gustaba mucho a Borges, ¿no? Los cuentos góticos. Quizás deberíamos a... Sí. Es muy interesante que el ambiente, el contexto en el cual se desenvuelve la cena, que es un personaje masculino que es invitado a una cena en un lugar que no conoce, que no sabe, es muy semejante al personaje de Consuelo. De Felipe, ah, del historiador, que va a la casa de Aura, sí. Contratado también, invitado por sí, este, sí, es verdad, sí, tiene y en la misma, en el mismo contexto, sí, que es la oscuridad de dos mujeres. Es muy buena observación, porque en todos los cuentos góticos hay siempre una casa misteriosa muy grande. Y la escena clásica gótica es la primera, en la que un viajero se ha perdido en la noche con tormenta y ve una casa y se acerca a la casa y hay un... ¿Cómo se llama esto donde se toca la...? Un eslabón, ¿sí? Y eso tiene una forma de una mano, ¿verdad? Y hace así y se abre la puerta con un ruido gótico, ¿no? Se abre la puerta y sale un sirviente. Es un esqueleto casi. Esa es la escena clásica del gótico. Llegar a una casa que es una metáfora incluso de la psiquis, ¿no? De lo desconocido. Y tu suerte se decide en el momento en que se abre la puerta. Sí. Y el destino también te trae algo sobrenatural. Claro, sí. Y ya no puedes escapar de esa casa, ¿no? Además te esperaban y tienen un cuarto para ti. Sí, como en malas películas. Así ocurre en los cuentos de Edgar Allan Poe, ¿no? Que es el gran escritor del gótico. Bien, entonces el gótico es un género literario del claroscuro y del tenebroso, ahí donde la luz se mezcla con la sombra y las figuras pierden su definición, diríamos, realista o normal, y empiezan a adquirir un perfil como fantástico,
dudoso sobre entre la vida y la muerte, entre el sueño y la lucidez, etc., ¿no? Y es un género que se cultivó muchísimo en Inglaterra en el siglo XIX, que tiene tradición fantástica en todas las literaturas, y no está muy claro por qué se llama gótico, porque el arte gótico, el gótico que conocemos nosotros es el arte religioso, por ejemplo, del Greco, ¿no? Y el arte gótico es la construcción de una mirada. Si ustedes ven un cuadro del Greco, primero miran de frente y van a estar mirando el mundo terrenal, donde están los curas, los santos. Pues tienen que mirar un poco más arriba y ven la figura religiosa. Y tienen que mirar un poco más arriba y ven los ángeles. Y ya cuando han mirado ahí se han convertido al catolicismo, sin remedio. ¿No? La mirada gótica es apoderada por la didáctica de los pisos del mirar, ¿no? Entonces lo gótico es eso, es apoderarse de la mirada para introducirla en una construcción que tiene un mensaje codificado, muy codificado. Y Greco hace eso, ¿verdad? Nos obliga a mirar en varias dimensiones para comunicarnos con la experiencia mística. Ahora, ¿cómo mira un místico? ¿Ustedes han visto los ojos de un místico? Es una mirada como en blanco, ¿no? Una mirada como en blanco. ¿Por qué? Porque la mirada es interior. Todos los místicos que están en trance en la pintura gótica están mirando hacia adentro, en la mirada interior. Por eso que Homero es ciego, ¿no? Porque quiere decir que mira para adentro, no para afuera. Es una gran tradición que reaparece en el arte gótico. Estamos saltando así deportivamente entre épocas y periodos, ¿no? Esa es la lectura. La lectura es asociativa, ¿no? Ahora, en la literatura gótica, por ejemplo, Frankenstein. ¿Alguien sabe de dónde viene Frankenstein? De un científico loco. Sí. Frankenstein es una novela de Mary Shelley, la esposa de un famoso poeta Shelley, ¿no? Esta pareja Shelley, una pareja de ingleses, fanáticos de Italia y de Grecia, tuvieron un hijo. Hijo, bebé, digamos, muy felices ellos, y de pronto el niño muere. Y Mary Shelley entró en crisis brutal, alucinada, hasta que, obsesa por la muerte de su hijo, empieza a escribir una novela. ¿Qué novela es esa? La idea de que hay una ciencia fantástica, capaz de devolver la vida, ¿no? De esa manera, es curioso, ¿no? Como de la biografía esta de la muerte y de la experiencia de luto, que casi pierde la razón ella, y quizás la perdió, se construye esta novela que va a ser un monstruo después del cine, ya es un personaje simpático incluso, ¿no? Pero bueno. Pero la experiencia de la muerte lleva al gótico. ¿Y qué es el gótico en Mary Shelley y Frankenstein? La posibilidad de ver más de lo que hay. O sea, ver en un muerto un personaje vivo, ¿verdad? Y Fuentes trabaja con toda esa tradición de la mirada. Y vamos a entrar a la primera página, si les parece. La primera cita es de un libro que se llama La bruja o las brujas, depende de la traducción, creo que es La bruja más bien, de Michelet, un escritor francés del siglo XIX, por romántico. ¿Y por qué habrá esta fascinación en la bruja, la mujer como bruja? Y sobre todo las brujas de las que habla Michelet son las brujas vascas. Parece que son las mejores brujas. ¿Ustedes sabían eso o no? Las brujas vascas del País Vasco, parece que son las mejores brujas. Tiene una reputación extraordinaria de grandes brujas desde la Edad Media. Y Michelet defiende a las brujas y habla de la condición de la bruja. No dice que todas las mujeres son brujas, ¿eh? No vayan ustedes a creer eso. Pero defiende la condición femenina de la bruja como un estadio, una etapa del conocimiento
que quizás solamente las mujeres pueden tener, una cosa muy romántica, ¿eh?, de la época. Pero entonces, cuando defiende a las brujas vascas, dice que los enemigos de las brujas son los médicos, y que la persecución y quema de brujas es una conspiración de los médicos que quieren pasar por científicos y quieren derrotar a cualquier farmacopea de curanderos y de brujos a nombre de la ciencia médica racionalista, el conocimiento anatómico y científico de la profesión médica, conocimiento del cuerpo. Entonces, que al final es una disputa de las profesiones, es una profesión que quiere reemplazar a otra, dice Michelet. Es muy divertido eso. Y entonces Julio Claro Baroja, el gran antropólogo, etnólogo vasco, responde a Michelet. Siempre hay una guerra de los libros en todo, ¿no? Y Julio Claro Baroja, que es un experto en el mundo vasco, extraordinario experto, discute la visión de Michelet y defiende a las brujas vascas a nombre de la etnología y la cultura popular, y no las ve como mujeres perseguidas, ni malas, ni misteriosas, sino simplemente como una fe popular en una farmacopea, diríamos, botánica, ¿no?, unas habilidades propias de ese grupo. Entonces, él racionaliza la calidad médica de las brujas vascas. Ahora, aquí tenemos una bruja en la novela, y es Consuelo, ¿no? Digamos, bruja en el sentido de que por algunos mecanismos rituales de la brujería va a tratar de recuperar a su marido muerto para que sea joven ella y él y vivan su amor eternamente. Sí. Como dije, también pensaba que también quería recuperar sus cuentos por medio de obras. Sí, claro, exacto. Porque, ¿qué cosa es la brujería? La brujería es la proyección de un deseo. La proyección de un... La magia es eso, ¿no? Es un deseo que tiene un proyecto, conseguir su objeto, ¿no? Pero para los brujos, para conseguir el deseo, como la Celestina, por ejemplo, que es una bruja, tienen que tener un ritual, porque el deseo no se puede conseguir, el objeto del deseo no se puede conseguir simplemente porque yo lo deseo. Hay que hacer un ritual, y el ritual es un método de conocimiento a través de la naturaleza que suscita la consecución del deseo. O sea que el ritual es impecable, tiene que ser impecable, ¿sí? Como usted dijo, también todo tiene un precio en la vida. No, nada, todo hay que pagar un alto precio. Claro, así es. Tiene que hacer una serie de pagos, etc., ¿no? Ritual, ofrendas, sacrificios. Es un ritual muy complejo, ¿eh? ¿Alguien se ha fijado en qué edad tiene Consuelo cuando habla con Felipe? Sí, tiene más, tiene como 140 años, creo, ¿no? Yo lo tengo anotado en alguna parte. Porque su esposa ya vende, muere como a los 80. Sí. Y él se ha pasado ya antes. Así es, sí. Entonces, es un cuento de ultratumba, de un tema romántico que yo dije se llama El amor de ultratumba, que es el amor más allá de la muerte. Los poetas románticos cultivaban mucho esto, ¿no? Incluso para demostrar su amor, hacían cosas que tenían que ver con la tumba. Una cosa muy curiosa, por ejemplo, ¿quién era? Creo que Shelley mismo, o otro de estos poetas, no Byron. Para demostrarle el amor a su amada, enterró sus poemas en el cementerio, sus manuscritos. Dijo, tú eres más importante que mi poesía, y como acto de amor voy a demostrártelo enterrando todos mis poemas. Tengo una tumba para el poema. Pero a los pocos años, cuando le pidieron un libro, recordó su poema y abrió la tumba y sacó los poemas y los publicó. O sea que es un ritual nada más, ¿no? Imagino que la amada, impresionada, pues, fue conquistada rápidamente por ese poeta con semejantes métodos, ¿no?
Pero bueno, esa es la bruja. Hay otra dimensión de la bruja que es quizá más psicoanalítica, que es otro modo de leer, ¿no? Otro marco de leer, que también se ha usado para hablar de Aura, que es que la bruja expresa el miedo masculino de la, en la mujer. Parece que los hombres en algún recóndito lugar de la mente o de la psiquis tenemos miedo de las mujeres, porque parece, según algunos, que pensamos que en el fondo la mujer está a punto de ser una bruja, en el sentido creativo de la palabra bruja. Y entonces, que ese miedo, obviamente, es el miedo a la emasculación. Pero esa es una especulación muy psicoanalítica, ¿verdad? Más interesante es la especulación, si alguien quiere decir algo sobre las brujas, ese es el momento, ¿verdad? Seguro que ustedes han conocido alguna. Hay algo muy significativo con respecto a las brujas. Sí, es que en la novela hay varios símbolos de brujería. Claro. El apuñalamiento del animalito. Los conejos. De conejos. Un chico también. Sí. Entonces hay una connotación de brujería, sí, en la novela. Consuelo la bruja, sin duda. Una bruja del amor, ¿no? Del amor de ultratismo. Quiere resucitar a su amado, nada menos. No quiere hacer daño a nadie, pero utiliza a Felipe para hacer un... Porque el ritual del deseo requiere mediaciones, ¿no? Y Felipe es el mediador, el intermediario para conseguir su deseo. Hay otra dimensión de lo femenino que es más interesante, quizás más contemporánea, que es la que plantea el filósofo francés Derrida, que plantea que la mujer en el mundo contemporáneo es menos socializada que el hombre. Porque antes se creía, en el siglo XIX sobre todo, que la mujer era más socializada que el hombre y por eso era más conservadora. Siempre se pensó que las mujeres son más conservadoras que los hombres. Son madres, esposas, etc., ¿no? Roles sociales que las definen. Pero contemporáneamente se ha dicho, por lo menos este filósofo lo ha dicho, y también el neofeminismo, no el feminismo clásico. El feminismo clásico es, te toca lavar los platos, ¿no? El neofeminismo sería, desde que te casaste con otro, nuestras relaciones han mejorado. Es una broma. Postfeminista, pero una metáfora, digamos. Y entonces, desde el punto de vista postfeminista, se dice que la mujer tiene una subjetividad menos socializada que el hombre, mientras que el hombre está, su subjetividad está codificada por las necesidades sociales. Incluso cuando el hombre es libre, dice, tengo tiempo libre, voy a ver televisión, ya su subjetividad está apropiada por las codificaciones. Y se dice por eso que en lo femenino, que también puede haber esa parte de lo femenino en el hombre, obviamente, como se dice mucho ahora, ¿no? Esa codificación es menos estricta. Entonces la bruja podría ser justamente eso, la mujer, lo femenino, radicalmente no socializado. Como metáfora, ¿no? No como personaje, no como metáfora. Todas estas cosas están ahí latentes en el libro y cada uno podría hacer una lectura completa, ¿no? Pero no podemos hacerlo todo, simplemente vamos a enumerar las posibles lecturas. Bien, entonces ahora sí pasamos al sí. Se cuenta historias desde mucho tiempo que por qué se celebra el Jaco, sí. Entonces ese tipo de historias nos hace reflexionar
pensarse, ¿realmente estamos despejando a una bruja? ¿O qué pasa? O todo el mundo se disfraza de brujo o bruja, también puede ser una representación escénica, ¿no? Sí. De eso que es una especie de libertad peligrosa, que no sabemos qué es, ¿no? Podría ser eso, ¿no? Convertido en juego y en regalos. O tal vez como que queremos hacerlo divertido. También, claro. Porque las brujas... Todo el mundo le tenemos miedo porque es lo desconocido. Uh-huh. Inclusive en la Inquisición, pues moría mucha gente por causa de eso. Acusados de brujos, sí. Sí. Más de brujas que de brujos. Y sobre eso, pues se escribían libros y libros. Y la gente, pues no le gusta, pero cuando escucha brujas, pues todos nos acercamos a ver qué fue. Sí, es verdad. Está muy bien todo eso, sí. Bien, si quieren pasamos al texto de una vez, porque ya quedamos con tiempo, no hemos llegado a la primera línea. Dice, lees ese anuncio. Esta es la primera innovación radical del texto, ¿no? La segunda persona. La segunda persona es muy extraña en la literatura. Hay que decir que cuando Carlos Fuentes escribe este texto, el año 62 en París, hay un método de narrar que se llama el nouveau roman, que es el nuevo objetivismo, la nueva novela francesa, que trata de despejar, liberar a los objetos de connotaciones antropológicas. Por ejemplo, dices, ¿qué paisaje tan triste? El paisaje no está triste, está ahí nada más. Tú le has puesto el adjetivo triste, ¿verdad? El paisaje es inocente, dicen estos narradores, ¿no? Entonces, que estamos contaminando de antropomorfismo a una naturaleza que se siente muy bien sin nosotros. Entonces, esos escritores tratan de recuperar la objetividad de las cosas, digamos. O sea, que el punto de vista de la segunda persona podría ser un principio de objetividad dentro de un mundo tan incierto y fantástico como es este, ¿no? De este mundo gótico donde la mirada no tiene mucha función, la segunda persona es una persona de autoridad, una persona inmediata que objetiva la presencia del sujeto, que es Felipe, ¿verdad? Y que sabe más que Felipe. Entonces, ese tú está cerca de nosotros, no se dirige a nosotros, se dirige al personaje, ¿verdad? En inglés es muy difícil decir tú, solamente Dios puede decir tú. Se dice que la segunda persona es menos usada en la escritura. Entonces, lees ese anuncio, una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. ¿Qué está leyendo? Un periódico, está leyendo una sección de avisos de empleo en un diario. Entonces ya estamos situados en el paisaje urbano más, diríamos, verosímil, ¿no? Pero en este paisaje urbano verosímil, que es el café, el diario, la calle Donceles, el centro viejo de México, va a haber una casa gótica, ¿no? Donde la realidad objetiva va a desaparecer y va a aparecer esta realidad fantasmática. Y la característica de la casa gótica es que no tiene geometría, ¿verdad? Tú entras en una puerta y entras a una habitación que antes no habías visto, aunque entraste por esa misma puerta antes, ¿verdad? O sales por un pasillo y terminas en otro piso que no sabías que existía. O sea que hay una especie como de inestabilidad de lo objetivo en la penumbra gótica de esta mansión, ¿verdad? Y esta mansión está recomponiendo el campo de la mirada. Porque el campo de la mirada es lo que abarca la mirada y controla la mirada, ¿no? Con el lenguaje. Pero en esta novela, lo primero que va a ocurrir es la desestabilización de la mirada. Incluso en este aviso, ¿no? Este aviso parece escrito para él, y probablemente es escrito para él, porque cuando pasa un día, el aviso aumenta la oferta económica
y da más información que hace pensar que Felipe se va a sentir identificado como, dices, parece escrito para ti, solamente falta tu nombre, ¿verdad? Entonces, claro, es como el primer lazo que el lenguaje tiende para apoderarse del chivo expiatorio, el personaje que va a ser sacrificado por el proyecto, por el plan de deseo de la bruja, para poder resucitar en el cuerpo de Felipe a su marido, el general Orente, mientras ella se transforma en Aura, que es su mediación. O sea que hay dos mediaciones, ¿no? Ella se transforma en Aura, esa chica joven, y Felipe va a ser transformado en el general Orente. Entonces, es como si ella volviera a recuperar su juventud, y como si el general Lorente, que ha muerto hace 100 años, pudiera resucitar, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual el general Lorente, Felipe Montero, se convierte en el general Lorente? ¿Ah? Claro, el trabajo va a ser editar las memorias del general Lorente que han quedado inéditas. Entonces el joven, cuando entra al manuscrito y empieza a corregir, se convierte en general Lorente. O sea, el lenguaje se apodera de él en el aviso del periódico y después en los textos del general Lorente, ¿no? Y se apodera de él y pierde su identidad, su libre albedrío, su decisión de elegir o no, y poco a poco se va quedando en la casa. Aunque está enamorado de Aura y podría huir de la que ella misma le propone, él se queda. Entonces va siendo cada vez más atrapado por el espacio gótico que se cierra en torno de él, hasta que lo convierte en el general Lorente, ¿no? Pero todo tiene que ver con la fuerza del deseo. Al final, la bruja, Consuelo, le dice: voy a recuperar fuerzas para traerla otra vez a Aura. O sea que no es que se ha convertido ella en Aura y el otro en general Lorente, sino que son como procesos que requieren del ritual del deseo, que es la magia, ¿no? La magia sería un deseo proyectado que requiere un ritual y unos mediadores para lograr su deseo, ¿verdad? Hay muchas cosas más en Aura, no hay más tiempo. Pero una de las cosas que la crítica ha observado es que hay una relación entre México y Francia, que se refiere, que se remonta al porfiriato, ¿no? Y que presupone tal vez la idea de que la bruja Consuelo es una representación de Europa, y el joven historiador, que todavía no tiene una definición, diríamos, una identidad hecha, más bien tiene una identidad incierta, quiere escribir una historia de la conquista desde un punto de vista que armoniza las partes. Es un hombre que cree en la armonía de la historia, no cree en los conflictos históricos. O sea, es un ingenuo. Representa la joven República Mexicana, o América en general. Entonces, algunos críticos ven que hay una alegoría, como una alegoría nacional, entre el joven que representa a México o América y Consuelo, que representa la vieja Francia, ¿no? Entonces, eso sería un caso de vampirismo, por el cual la vieja Francia requiere de la sangre joven americana para seguir viviendo. Es una idea bastante política, ¿no? Pero interesante como alegoría. Se puede decir, para terminar, que si eso es así, se puede llevar el tema más lejos y pensar que hay una alegoría nacional. Un crítico dice que todas las novelas latinoamericanas son alegorías nacionales. La alegoría nacional es la historia de una pareja que no puede construir su relación como pareja. Las naciones en la literatura se organizan como la posibilidad de un encuentro amoroso
que tiene desarrollo en una familia, digamos, ¿no? La familia nacional. Pero claro, en la literatura lo que ocurre más bien es la imposibilidad de esa pareja, ¿no? El drama de los desencuentros. Entonces, ¿cuál es la metáfora de la alegoría nacional? Por ejemplo, la diferencia de clases, la diferencia étnica. En Estados Unidos, en lo que el viento se llevó, que es la gran alegoría nacional, la diferencia entre un señor del norte y una señorita del sur, ¿verdad? No hacen pareja. Entonces, esa idea de que una pareja no hace familia es la metáfora de la dificultad de construir la familia nacional. Obviamente, si leyéramos así ahora, pues sería una novela bastante escéptica sobre una familia nacional americana, ¿no? Porque ocurre del lado de la sombra, de la melancolía y de la pérdida de la identidad en el drama gótico, de la pregunta sin respuesta, ¿quién soy yo? Un fantasma, dice la novela. ¿Quién soy yo? Un fantasma. Fantasma del discurso, de la tradición literaria, de la imaginación, pero en la novela de Carlos Fuentes, Aura, tendríamos quizás, no sé si una alegoría, pero por lo menos una parábola sobre la dificultad de ser jóvenes en México. Sobre los jóvenes. ¿Algún comentario o pregunta antes de irnos? Voy a hablar un poquito de la obra de Lourdes Aranzadi aquí también. Ah, ¿sí? Sí, tengo muchas cosas sobre, por ejemplo, las dos narrativas, sí. La relación sobre, pues, como, qué es lo que cada personaje desea, ¿no? O sea, lo interesante siempre ha sido como Consuelo y esto también Felipe, y cómo, bueno, cómo están primero sus voces, o sea, los escuchas a ellos, pero está este como Aura y Llorentes que. En la primera lectura dices, bueno, entonces ahora y Llorentes no son nada importantes, o sea, los que llevaron a cabo las acciones fueron Consuelo creando esta como ahora, ¿verdad? Ahora, y a Felipe recordando a Llorentes otra vez, dándole voz a la voz de Llorentes, leyendo su carta. Pero al final también es muy interesante, y también, porque es su opinión, ¿quién es? O sea, ¿qué puede decir del narrador de la historia? O sea, al ponerlo en segunda persona, pues sí entiendo lo que dice sobre la objetividad, pero ¿qué tal acerca de la ambigüedad de quién está viendo? O sea, que no solamente el lector, sino, por ejemplo, yo alguna vez me gustaría pensar que no solamente se encuentran los jóvenes, sino que también, aunque pensamos que es un fantasma, también está siguiendo paso a paso este como retorno de su identidad. O sea, y es muy bien. No está claro eso, porque la novela no nos dice que Llorente se convierte en Felipe. Nos dice que Felipe equivale a Llorente. Se toca la cara, todo. O sea que hay como, no hay una transformación de uno en otro, sino como figuras equivalentes, ¿no? O sea, Aura no es una otra persona distinta de Consuelo, es una imagen de Consuelo. Por eso, Julio, no cabría la posibilidad, en mi interpretación, de que efectivamente Felipe se reconociera como Llorente y que entonces pudiera leerse como un cuento, como una historia de reconocimiento de quién es en realidad él, desde esta anunciación, del primer anuncio, de esta invocación que se le hace para llevar. Y que él finalmente dice, sí, yo soy este del mundo. Pero no sería otorgarle una fuerza de voluntad y de decisión que no tiene. Lo que él ha perdido desde el comienzo es su fuerza de voluntad, su libre albedrío, ¿no? Es la posibilidad de decidir y construir tu identidad por opciones de libertad o no, ¿verdad? Él no tiene, él pierde su libertad, eso es lo interesante. Entonces no tiene más remedio que sustituir a otros y al final parece que le gusta esa sustitución. Es un chivo expiatorio. Es el hombre que va en sacrificio, no feliz, pero aceptando su rol en el sacrificio. ¿Y qué tiene el final? Porque, bueno, para mí me parece un final muy abierto. Sí. Porque llega a un punto en el que, como que, bueno,
bueno, como que Felipe, hay una parte donde dice, voy a aceptar la locura de esta mujer que pone un cuarto cubierto en la mesa, lo voy a aceptar con tal de que me dé dinero, con tal de que me dé un techo, para tener cuatro lo que yo quiera. Y luego ven que se va identificando, pero al mismo tiempo está como un poco todavía como ajeno, se piensa que un poco. Pero al final, cuando la última voz no es la de él, la última voz es la proposición de ella, de Consuelo, de volver a intentar reiniciar el ciclo. Quiere decir que él ha sido totalmente capturado por ella y su red. Ya no distingue entre Aura y ella, ¿verdad? Ha dejado de ver y se ha convertido simplemente en víctima sacrificial, digamos, de la bruja. Está embrujado. Bueno, esa es una posibilidad, pero como tú dices, es abierto, porque termina como si fuera un cuento naturalista, ¿no? No te preocupes, voy a recuperar mi fuerza y la voy a traer, ¿verdad? Es como si lo más fantástico se hubiera establecido como cotidiano, ¿verdad? Pero para eso solamente hay el lenguaje, no hay otra cosa. Yo lo veo un poquito como una metamorfosis. Como decía, que pues Consuelo, Felipe de cierto punto ya no podía reconocer entre Aura y Consuelo. Sí. Como si Consuelo hubiera evolucionado a ser Aura, en cuerpo y espíritu. Y al igual, al final, eso puede ser la segunda parte de la novela. Ah, sí. Pero al final ya no. Ha perdido Aura. Y de igual manera, creo que Consuelo lo que quería era que Felipe hiciera la metamorfosis para convertirse en un general. Claro. Ese es mi punto. Creo que es una forma más sencilla, que en una relación de pareja todos creemos que todo comienza de nuevo. que todo es posible otra vez. Y, o sea, que la normalidad es el deseo. Lo que se convierte en el horizonte de lo verosímil es el deseo que recomienza.